Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Hay un refrán, un dicho, una frase extraordinaria que dice: ayúdate que yo te ayudaré. Esa frase, a pesar de ser tan sencilla, encierra, engloba una gran verdad de la vida, sobre todo de la vida humana y de nuestro poder de voluntad y nuestro poder de afectar la realidad y de cumplir con nuestros sueños, esperanzas y metas. Esta frase, ayúdate que yo te ayudaré, pues está atribuida precisamente a cuestiones que tienen que ver con la ayuda espiritual o la ayuda divina. Sin embargo, considero que es muy necesario entender específicamente a qué se refiere esta grandiosa frase, que deberíamos de tener en algún lugar para siempre estarla viendo y recordarla. Normalmente, las personas cuando acuden a las fuerzas espirituales o cuando queremos pedirle algo a Dios, a los ángeles, a las personas ya un poquito más conocedoras, pues quieren generar eso dentro de sí mismos, pedírselo a su propia divinidad que reside dentro de ellas. Pues normalmente es muy común que exista esta idea de que esa clase de ayuda sucede simplemente por arte de magia. Y la verdad es que no funciona de esa manera. Cualquier ley mental, cualquier ley espiritual, cualquiera de estas fuerzas va a funcionar siempre y cuando tú hagas algo al respecto. Por más que tú te concentres y te conectes, por decirte un ejemplo, con el arcángel Uriel de la opulencia y la riqueza, pues de nada va a servir si tú no haces algo que sea una respuesta a eso que estás, a eso con lo que te estás conectando. De nada te va a servir repetir como un loro, aunque lo sientas y aunque lo pienses, repetir como un loro algún decreto espiritual o algún decreto metafísico, ¿no? Yo soy éxito, yo soy salud, si no va acompañado de la acción. Y esto es algo que hay personas que inclusive les molesta cuando les recuerdan este punto. Pero así funciona. Porque, al menos desde mi punto de vista, no la estamos viendo como una cuestión mágica. Se trata de herramientas que programan nuestra mente, que programan a nuestro subconsciente. Y con esto no quiero decir que no existan fuerzas espirituales, porque eso es obvio que existen y son más reales que el mundo material que percibimos todos los días. Sin embargo, esas fuerzas no están separadas de nuestra propia conciencia. Entonces, forzosamente, cada vez que tú quieras que algo se manifieste en tu vida y estés usando decretos o estés conectándote con cierta energía o hagas algún ritual mágico, lo que quieras, forzosamente tiene que ir acompañado de la acción. Ahora, cuando digo esto, puede haber personas que les parezca un tanto complicado o no entiendan bien a qué me refiero o a cuál es ese punto de hacer algo. Porque entonces dicen, bueno, si de todos modos tengo que hacer algo, ¿para qué hago decretos? ¿O para qué me conecto? ¿O para qué hago esas cosas? Pues mejor trabajo y ya. Y no se dan cuenta de que al decir eso y al actuar de esa manera, están trabajando en un nivel, vamos a decir, muy inferior de conciencia. Entonces, la situación es, por ejemplo, si una persona quiere, vamos a suponer, porque es el ejemplo más común y el más fácil de entender, vamos a suponer que una persona, por ejemplo, quiere tener mucha riqueza, quiere vivir en la abundancia económica y tener mucha prosperidad. Y entonces dice, yo soy riqueza, yo soy abundancia económica, yo soy prosperidad, y lo siente, y lo piensa, y lo visualiza, y está muy bien. Ya hiciste el 50%, ya está trabajado en tu subconsciente en ese sentido, ya lo decretaste, sabes que es un hecho y va a funcionar. Pero si no va acompañado de una acción, es como si le dijeras a tu subconsciente que esa orden está ahí en modo de espera. ¿Cuándo va a empezar a activarse esa programación? ¿Cuándo va en verdad a trabajarse eso en el mundo material, en esto que percibes, en este holograma? Eso va a empezar a suceder hasta que hagas la otra mitad del trabajo, y es hacer tu mejor esfuerzo para que eso que quieras se manifieste. Y explico esto porque creo y sé que puede estar un poco complicado. Entonces, siguiendo esta misma línea, esta persona hace esto, ¿no? Hace el decreto, se conecta, se visualiza en ese estado de conciencia donde tiene riqueza, tiene esta abundancia económica, tiene esta prosperidad, todo está muy bien.
¿qué acciones son las que van a reconectar con esta frecuencia o con esta energía? Por ejemplo, si tú estás platicando con una persona y de repente te descubres diciendo cosas como, ah, pero es que bueno, yo quisiera, pero ahorita no tengo ese dinero, no tengo esa capacidad, lo que estás haciendo es que estás cancelando esa frecuencia, esa programación que habías metido en tu subconsciente, la estás cancelando. Entonces, otra opción, algunos dirían, bueno, entonces, ¿qué me quieres decir? ¿Que lo que tengo que hacer es entonces decir mentiras y decir, ah, bueno, sí, tengo todo el capital y me interesa hacer eso? Tampoco, porque si estás mintiendo, también lo estás cancelando. Aquí debo de ser muy cuidadoso en esto que te estoy compartiendo, porque no se trata de caer en la mentira, pero tampoco se trata de decir la verdad sobre la ilusión del holograma. Lo que quieres es que la realidad en verdad se ajuste a esa nueva programación que estás generando en tu vida. Entonces, en lugar de decir cosas como es que no tengo en tiempo presente, no tengo el dinero suficiente, no puedo, porque eso cancelaría la orden, lo que puedes hacer es decir como, ah, fíjate que sí me interesa, voy a pensarlo. Ese es un ejemplo. Estás haciendo y diciendo cosas y estás actuando en concordancia y coherencia con eso que quieres generar. Pero mientras en tu discurso normal, común y corriente, tú sigues repitiendo cosas que están cancelando esa programación, no va a funcionar. Y después vas a decir, ah, no, pues yo me la pasé viendo un montón de videos de eso y haciendo muchas prácticas durante meses y nunca vi que algo sucediera. Es porque no estás cumpliendo con esa mitad del trabajo. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, esto es muy parecido a algo que comenté en un video anterior y tiene que ver con que las cosas que tú puedes controlar y que están en tus manos, trata de hacerlo de la mejor manera. En el mismo ejemplo, si esa persona tiene un trabajo que no le genera el dinero suficiente, bueno, pues tiene que pensar, y además cada caso es particular, no se puede aplicar la misma regla a todos los seres humanos, pero en este ejemplo, vamos a suponer que tiene un trabajo que no le genera lo suficiente. Pero eso no significa que vaya a abandonar su trabajo. Sigue cumpliendo con su trabajo, lo hace de la mejor manera, pero puede, por ejemplo, empezar a buscar nuevos empleos. Puede, por ejemplo, empezar a crear un nuevo negocio o algo independiente. Es decir, está haciendo algo que va en correspondencia y en perfecta resonancia con esa nueva programación. Entonces, recuérdalo siempre, la clave consiste en que por más ayuda espiritual que pidas, por más que quieras programar tu subconsciente, si no va acompañado de una acción, no va a servir de nada. Ahora, ¿qué diferencia existe entre trabajarlo de esta manera y no trabajarlo de esta manera? ¿A qué me refiero? Una persona, por ejemplo, practica esto de la programación y todo este rollo y los decretos metafísicos y cumple con la parte y hace lo mejor que puede, busca las oportunidades, entonces su subconsciente trabaja, la realidad se manifiesta y funciona. Pero hay otra persona que dice, bueno, pues si de todos modos de lo que se trata es de trabajar, pues entonces ya no voy a perder mi tiempo decretando ni haciendo nada de esto, ni conectándome, ni meditando, ni generándolo. Ya me voy a olvidar de todo eso mágico y voy a hacerlo simplemente esforzándome y trabajando y ya no me importa meterme en eso. Si lo hace, entonces le estaría faltando la otra parte. ¿Por qué le estaría faltando la otra parte? Porque no está comprendiendo que dentro de sí existe una fuerza, un poder cósmico, un poder espiritual que está por encima de toda la realidad. Entonces, las oportunidades, ¿cómo lo podría decir? La estadística de las personas que lo hacen sin conectarse con esa fuente divina, sin hacer decretos, es un rango de éxito también muy bajo, porque están cometiendo el mismo error que el ejemplo que puse al principio. Entonces, si tú quieres realmente ser exitoso, si tú realmente quieres que esas cosas se manifiesten, tienes que cumplir con ese 100%, que es
confiar en el poder cósmico, confiar en esas bendiciones divinas, confiar en el poder de tu subconsciente o como tú quieras llamarle, poder confiar en ese poder que existe dentro de ti y al mismo tiempo realizar las acciones. Si haces eso, estás haciendo el 100% y es prácticamente imposible que la realidad no se modifique. Si tú haces esas dos cosas, créeme que todo aquello que tú deseas, todos esos planes y proyectos se van a manifestar más rápido de lo que imaginas. Pero este video es simplemente para que te quede muy claro y que nunca se te olvide y no cometas el error de simplemente creer como si todo fuera magia sin que apliques el principio de llevarlo a la acción. Recuérdalo bien, la acción es la confirmación de la nueva programación. Si tú no haces algo en base a esa nueva programación, no le estás diciendo a tu subconsciente que es un hecho y que active todo su poder para que se manifieste. Simplemente queda como una orden pasiva en espera de una confirmación. Y cada vez que tú dices una frase o en un diálogo con alguna persona que esté invalidando esa programación, pues la estás cancelando y no va a funcionar. Así que bueno, espero que este pequeño video les sirva, les inspire, pues te llene de esa energía que te haga decir, está bien, lo voy a hacer, lo voy a intentar, porque al final se va a convertir en tu verdad y no en la mía, y te vas a dar cuenta que funciona. Y lo vas a vivir desde la sabiduría, que es la experiencia, y no solamente como una idea ahí locochona que escuchaste de tu buen amigo Iván. Así que bueno, les mando un abrazo muy muy grande, los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y pues les mando a todos un abrazo de luz y ya me voy. Abrazote y recuerda siempre que hay que creer para poder ver.